Nosotros tenemos 5 premios en nuestro país y aquí descansa uno de ellos, Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química, 1970. Entre otros trabajos que realizó, que lo lleva a ganar este premio reconocido mundialmente, junto con sus discípulos, trabajaron la leche, primer alimento que tenemos todos los seres humanos. Morían muchos pequeños en nuestro país y comenzaron a estudiarla. Ahí se dieron cuenta de los carbohidratos, de la cadena de azúcares de la leche, trataron de romperla y lo que terminan haciendo es deslactosándola. Aquellas personas que tenían intolerancia a la lactosa ya podían tomar leche.